ti, Señor, hoy rendimos todo para ti, Señor. Aquí estamos, clamando a ti, Señor, hoy rendimos. Fuerza en mi debilidad, gozo en mi adversidad. Tú eres fiel. Amén. Buenos días, este es vlog número... creo que 5, ya ni sé qué número es, pero es el primer vlog del mes de febrero, de marzo, chin, ya estamos a marzo. Y yo solo quería hacer este vlog para expresar mi corazón y, como siempre, tratar de animarlos a siempre estar fuertes en el Señor. Y esta canción los invito a que la escuchen, la cantamos de una forma, se llama Abba Padre Consolador. Si no la he escuchado, escúchenla, ya está en YouTube. Y esta canción literal la estoy viviendo. La estoy viviendo porque no es fácil por lo que estoy pasando. No tenía planeado este vivo, en realidad solamente estaba haciendo ejercicio, estaba corriendo, estaba tratando de correr, estaba tratando de esforzarme y correr. Gracias a Dios pude correr 5 minutos y pude caminar 10 minutos. Entonces, 15 minutos de ejercicio. Me gustaría hacer más, pero es todo lo que puedo hacer. Me encanta este pedacito donde corro. Hay sombra. Chequen. Este pedacito es el único pedacito que a las 8 o 9 de la mañana está como vacío, casi no hay ruido. Ahorita de la nada llegaron un montón de carros, pero no había nada de ruido. Y aquí está literal, en esta pared está la base naval. Así que si viene la guerra, y yo estoy literal en esta pared, pero no va a pasar nada. Yo estoy confiada en el Señor. Dios nos cuide, nos protege, y nuestra confianza está en Él. Y bueno, yo corro aquí porque es el único lugar que hay sombra. Ustedes saben que yo no puedo estar en el sol, y menos ahora que he tenido muchos brotes. He estado bajo mucho dolor de huesos, bajo muchos brotes. Brotes es cuando, pues, la enfermedad se despierta bruscamente y empieza a tener un montón de síntomas. Síntomas de calentura, dolor de huesos, mareos, presión alta. Ustedes saben, todos los síntomas de una enfermedad autoinmune que te puedes imaginar te empiezan a dar. Pero ese no es el punto. El punto es que quiero invitarlos a que no se rindan. Yo sé que me siento un poquito hipócrita diciendo esto, porque justo en este momento para mí se me está haciendo muy difícil no rendirme. Toda esa tristeza que empecé a sentir por lo de mi mamá, aún no supero la pérdida de mi pastor, aún sigo superando otras cosas y que pasaron en el 2021. Yo, la verdad, perdí muchas personas en el 2021. Y ya pasó, esto ya tiene mucho tiempo. Tuve una ruptura y en esa ruptura perdí muchos amigos en común con esa persona. Y no es que quiero recordarles mi pasado, ay, pobrecita de mí, no, pero... esa ruptura afectó mucho, me dolió mucho. Como les platiqué, yo
yo me hacía con esa persona, casada con el pastor, con mi mamá, y ahora no están esas personas y tampoco están esos amigos. Pero alguien que me queda es Papá Dios, y es el único que siempre va a estar ahí. Y les platico esto para que vean que al final todo mundo se va, que al final todo cambia, tus circunstancias cambian, pero al final quien se queda contigo es Dios. El que siempre va a estar contigo y siempre te va a amar es Dios. Y ahora que perdí a mi mamá, es como que la gota que derramó el vaso. Yo ya estaba pasando por problemas de salud. Como ustedes saben, yo he estado luchando con una enfermedad autoinmune y yo declaro que soy sana y creo en mi sanidad, pero hay días donde la enfermedad se despierta tan brusco que no es que no tenga fe o no es que no crea en Dios, es que así es esto, es un sub y baja. Mi vida, mi salud ha estado en un sub y baja, pero yo no dejo de creer en Dios y yo no dejo de creer que Él hace milagros. Aunque el milagro no fue hecho con mi mamá como yo quería, el milagro está hecho porque ella está en el cielo. Y aunque yo no estoy totalmente sana como quisiera, yo sé que el milagro está hecho en mi vida porque hoy desperté esta mañana, porque hoy pude correr 5 minutos, lo sé, quisiera correr más, quisiera hacer más. Ok, quisiera estar en el sol más, pero ahorita no puedo, eventualmente podré cuando se me baje todos estos brotes, todas estas crisis. Pero todas estas crisis han venido porque lo emocional, claro, afecta a mi salud, y al perder a mi madre he tenido muchos brotes de salud. He tenido muchas recaídas, crisis, bajadas de azúcar, y pues sigan orando por mí. Pero el punto de todo esto es que quiero invitarlos a que no se rindan, que no es fácil. Les digo, yo a veces me quiero rendir, digo, Señor, pues yo creo que también ya me vas a llevar a mí, porque mira, me siento muy mal. Pero el Señor me dice, no es tu tiempo. Y a pesar de que me siento mal, y a veces siento que voy a morir también, les soy honesta, o sea, todos los síntomas del COVID yo los he sentido por 7 años. Para mí nada de esto es nuevo. Y yo veo gente que tiene COVID, se asusta y se siente mal, y es válido, pero yo sé lo que es estar enferma, y no digo que estoy enferma, yo declaro mi sanidad todos los días, pero días como hoy, donde se me dificulta correr, donde se me dificulta caminar, donde hay días donde no me puedo parar de la cama, donde hay días que digo, Señor, o sea, estoy sobreviviendo, estoy bajo mucho dolor de huesos, estoy bajo muchas cosas, y le digo, Señor, ya no puedo más, ya se fue mi mamá, mi salud está fatal, pero así pasa, mi salud se pone mal y luego de la nada siento bien. Estoy en remisión hasta por días, semanas, meses, años. Y cuando estoy en remisión, chicos, vivo al 100, vivo con todo mi corazón y trato de perdonar y trato de vivir y trato de disfrutar, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Dios me ha permitido estar aquí milagrosamente. Y lo va a seguir haciendo conforme su voluntad. Y yo les invito a ustedes que valoren su salud. Que si pueden hacer ejercicio, lo hagan. Yo veo que muchos pueden hacer ejercicio y no lo hacen. Si yo, que me duelen los huesos, me pongo de ejemplo, me duelen los huesos, de verdad, a veces no saben lo mal que me siento. Y hoy hice el esfuerzo de correr como pude, corrí 5 minutos, caminé 10 minutos, 15 minutos total de ejercicio. Y lo logré, chicos. Si yo con dolor de huesos y con un desánimo que me quiere perseguir, y con una tristeza y con una desesperación, y con el camión aquí enfrente de mí, y con tantas cosas, y tantas interrupciones, y tantas distracciones, y tantos problemas, la pérdida de mamá, la pérdida de mi pastor, la pérdida de esta persona con la que era especial para mí, la pérdida de estas personas, que perdí muchas personas, tantas cosas, sigo de pie porque Cristo está conmigo. Y es lo que yo quiero transmitir en estos en vivos, en estos blogs. Quiero transmitir esa esperanza, esa fe. Y cada vez que pueda voy a hacer estos blogs, porque yo a veces llega el desánimo bien feo, horrible, y digo, ¿y ahora qué sigue? Sigo enferma, ¿ahora qué sigue? Mi mamá se fueron esas personas. ¿Ahora qué sigue? Y Dios me dice, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, lo vas a poder vencer eso y mucho más. Y por eso estoy de pie, amigos. Sigo componiendo canciones, sigo adorando a Dios, sigo creyendo en Dios, sigo subiendo videos en YouTube, sigo tratando de salir adelante a pesar de que no es nada fácil. De verdad, a veces quiero tirar la toalla, de verdad. De verdad, hay días que no me puedo parar de la cama, del dolor,
de lo que siento. Y cuando pasan cosas fuertes en mi vida, la enfermedad, le digo enfermedad porque no la hago mía, no es mi enfermedad. La enfermedad, la crisis que me da, se viene más fuerte. Cuando pasan cosas fuertes en mi vida, una emoción fuerte o me enojo con alguien o algo, me vienen los brotes, me vienen las crisis. Por eso es que siempre tengo que estar tranquila, positiva. ¿Y saben qué? Así debemos estar nosotros. Estemos enfermos, no estemos enfermos, tenemos que estar siempre alegres, porque ¿qué si hoy es tu último día? Este es el momento para aceptar a Dios en tu vida, para ser feliz, para valorar, enfocarte en lo que tienes, para amarte, amarte a ti mismo, amar a los demás. Este es el momento para valorar la presencia de Dios, para valorar tus días, para valorear un día tan hermoso, lleno de mariposas. No te esperes a estar muy enfermo, no te esperes a que alguien muera para valorar. Yo siempre he valorado, y lo que me ha hecho valorar es, es increíble. Pero esta situación de salud a mí me ha enseñado a valorar mi vida, porque yo traté de suicidarme más de 30 veces. Yo estaba deprimida, yo no valoraba mi vida. Y ahora, al estar en esta situación, que son crisis que vienen y van, no siempre estoy sintiéndome enferma, pero esta situación me ha enseñado a valorar mi vida. Que tu situación te ayude a valorar tu vida. Y aprende de mí. Si yo pude correr con dolor de huesos y con una situación difícil, no hay excusas, no hay excusas. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio, valórate, ámate, ama a los demás, respeta a los demás, sé esa inspiración para otros. Si quieres cambiar un poco de este mundo, empieza contigo mismo. Es difícil, amigos, es muy difícil, pero no imposible para Dios. Dios nos da la fuerza. Dios los bendiga grandemente, y nada más quería acomodar ese mensaje, ese blog, de que pues me motiva el hecho de que pude correr 5 minutos. Para mí es un gran logro, porque tengo como 4 días sin poder correr, porque he estado en brotes y he estado en crisis de salud, he estado sintiéndome muy mal de salud. No es COVID, es simplemente crisis que he tenido de salud por la situación en la que estoy. Pero ya estoy mejor, hoy es un mejor día, hoy pude correr 5 minutos, a veces puedo correr 15 minutos, pero lo pude hacer, gloria a Dios. Y yo quiero motivarlos a que si yo puedo, ustedes pueden. Y al motivarlos, ustedes me motivan a mí, porque de verdad a veces yo no tengo quien me motive. Bueno, sí, el Dios, y a veces yo misma tengo que motivar, pero yo quiero motivarlos a ustedes, yo quiero ser esa luz que los motiva a ser, esa mariposa que los motiva a volar también. Porque si yo puedo, tú puedes, todos podemos. Los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo blog, en vivo, lo que sea, que es esto. Bendiciones de lo alto.